menos de un año, Mercedes-Benz puso al día toda la oferta de vehículos compactos en nuestro país. Ahora es el turno para la segunda generación del CLA, un vehículo de estilo coupé que está fuertemente inspirado en el fantástico CLS. Para la firma alemana, este modelo resulta ser de vital importancia en nuestro país, pues no solo es uno de los vehículos premium más apetecidos gracias a su deportividad, diseño y tecnología, sino también una pieza clave para consolidar la marca en nuestro mercado. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy conoceremos en detalle el nuevo Mercedes-Benz CLA 180 con paquete AMG Line que ya rueda en nuestro país. Como pueden ver, el estilo del nuevo CLA está fuertemente influenciado por su hermano mayor, el CLS, el cual se hace evidente por unos trazos más dinámicos y aerodinámicos. En el frente presenta unos faros LED High Performance mucho más estilizados, un bumper más deportivo, una parrilla con una lama en la mitad y el emblema grande que hacen parte del diseño AMG Line. Lateralmente presenta el mismo concepto del anterior CLA con una línea de techo más baja y unos panorámicos más inclinados, haciendo que este vehículo tenga un coeficiente aerodinámico de solo 0.23x, uno de los más bajos actualmente. ¿Por qué es importante el coeficiente? Porque cuanta menos resistencia aerodinámica tenga un vehículo, menos consumo de combustible va a tener. Así pues, cada milésima del coeficiente CX influye en la eficiencia del vehículo. Complementando su diseño deportivo de corte coupé, eso significa que tiene la cola caída atrás. Este modelo además viene con rines bitono de 18 pulgadas AMG y faldones laterales de serie. Pasando a la parte posterior, su carácter deportivo se ha realzado por el nuevo diseño de los stops LED, un parachoques AMG Line donde se incorporan las salidas de escape que son simuladas. Esto ya es normal en muchos autos por estética y funcionalidad. Noten ustedes que desde esta visual se hace más evidente su estilo coupé de cuatro puertas. Coupé no es un carro de dos puertas como muchos lo identifican, sino que la línea del techo tiene una caída tan suave que casi se integra con la línea del baúl. Eso es un coupé. Un detalle interesante del CLA es que las ventanas no tienen marco. Miren, eso hace que el carro se vea mucho más deportivo. En cuanto a las dimensiones, la nueva generación del CLA se convierte en el auto compacto más grande de la marca alemana, pues mide 4,68 metros de largo, es prácticamente igual de largo que un clase C, 1,83 metros de ancho, 1,43 metros de alto y tiene 2,73 metros de distancia entre ejes, por lo cual es más largo y ancho que un clase A sedán, que es un modelo de otro perfil diferente. Como ya lo hemos visto en otros modelos recientes de la marca, la cabina del nuevo Mercedes-Benz CLA experimentó cambios importantes a nivel de diseño, materiales y acabados en todo el interior del carro. Por ejemplo, el volante en esta versión AMG Line me gusta mucho, es muy deportivo, tiene la base plana, costuras rojas, me gusta cómo lo puede uno sujetar, también el diseño de esta parte metálica con acabados en aluminio y por supuesto trae levas para hacer los cambios. Pero el punto más destacado al interior del CLA es el nuevo sistema MBUX con dos pantallas digitales, una de 10.2 pulgadas para el computador de a bordo y otra para las funciones de confort y multimedia. Vale la pena hacer énfasis en la interfaz MBUX, cuyo avanzado grado de inteligencia artificial permite gestionar varias funciones a través de órdenes gestuales por medio del asistente Hey Mercedes. Como por ejemplo, Hey Mercedes. Sí. Sintonizar 99.9. Y así sucesivamente con otras funciones como por ejemplo poner el aire acondicionado, hacer una llamada, decirle que me lleve a una dirección en específica. Todo esto también lo puedo hacer por medio del touchpad o por los mandos táctiles aquí en el volante.
Gracias al paquete deportivo AMG Line, este vehículo viene con asientos tipo cubo. La verdad es que uno queda muy bien ajustado. Lo único es que son manuales, no son eléctricos. Y vienen también con cojinería en cuero y diferentes acabados y costuras rojas que le suman deportividad al vehículo. La verdad es que Mercedes-Benz ha puesto un punto muy alto en el diseño interior de toda la nueva generación de vehículos, que además de la tecnología de inteligencia artificial Mercedes-Benz User Experience, ofrece un gran diseño en las salidas del aire acondicionado, los botones de la consola central y el nuevo touchpad, que ahora sirve de base y es más fácil de usar. Como es tradicional en la marca alemana, los cambios se hacen desde esta pequeña palanca que encontramos en este lugar. Y volviendo a la consola central, el sistema MBUX tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, tiene conectividad por medio de Bluetooth o cable por medio del sistema USB-C que encontramos en este lugar y otro que está en la guantera central. Además de todo esto que les he contado, se suman elementos como la cámara de reversa con visión de 180 grados y tres modos de pantalla con sensores, luces de encendido automático, la llave no es de acceso inteligente, asistente de parqueo automático y freno de parqueo electrónico, además de techo corredizo panorámico. Este modelo siempre se ha destacado por su nivel de seguridad y por eso ahora viene con 7 airbags, alerta de colisión frontal con advertencia a distancia, función de frenado autónomo, asistente de frenado activo, que es una alerta por medio de un triángulo rojo que sale en la pantalla, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción y asistente de arranque en pendientes. Por todo esto logró 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP y se destacó como el auto más seguro probado por el organismo en 2019. Ya en la parte de atrás la marca aseguró que mejoró el espacio en todas las direcciones. Miren, estoy en mi posición de manejo, tengo muy buena distancia en las rodillas, me gusta este diseño de la cojinería y esta parte donde me da distancia a las rodillas. Tal vez en la cabeza voy a estar un poco justo, recuerden el corte coupé, el diseño del carro con la cola caída atrás, pero la verdad es que dos personas van a ir muy cómodamente. Como siempre, la cama en la mitad pues va a estar un poco más incómoda debido al túnel de la transmisión. Aquí encontramos un pequeño espacio donde poner cosas, dos puertos USB tipo C y lo único que le haría falta es un apoyabrazos con portavasos. Pese a su perfil deportivo y su cola caída atrás, el CLA sigue siendo un vehículo muy práctico, el cual tiene muy buen espacio en su baúl, que se accede por medio del emblema y adentro ofrece 460 litros de capacidad. Incluso es más amplio que el de su hermano, el Clase A Sedan. Como es usual en la marca alemana, no trae llanta repuesto, pero en cambio de ello trae un kit para despinchar. Ahora hablemos del motor, pues el anterior bloque de 1.6 litros ahora es reemplazado por una nueva unidad de 1.332 centímetros cúbicos turbo cargado que desarrolla 134 caballos de potencia y 200 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática de doble embrague 7G DCT con 7 cambios y levas en el volante, además de modos de manejo. Ahora voy a ver qué tal camina. Lo primero que voy a hacer es la aceleración. Lo tengo en modo Sport. 2000 suelto. Según la ficha técnica, el 0 a 100 lo hace en 9 segundos y tiene una velocidad máxima de 223 kilómetros por hora. La verdad es que es muy buena, a pesar de que es un carro que tiene 1.332 centímetros cúbicos y recordemos que pesa más o menos 1.400 kilos. Aunque esta versión CLA 180 tiene una baja cilindrada, la verdad es que tiene una buena respuesta en el motor. El turbo más o menos se dispara a las 1.400 revoluciones y lo mejor es la caja de cambios. Recuerden que yo lo puedo hacer con las levas, aquí puedo aumentar o disminuir y eso pues da una sensación de manejo mucho más
deportiva. Otro punto que me gusta del nuevo CLA 180 en su versión AMG Line es que puedo configurar diferentes modos de manejo con este botón, en Eco, por ejemplo, para ahorrar combustible, en Comfort, Sport, que es más deportivo, aprovechar mucho más el comportamiento dinámico, o Individual, para configurar o personalizar diferentes funciones del carro. Estos modos de manejo intervienen en la transmisión, que funciona con más suavidad y hace que el CLA 180 también sea un carro más cómodo para el uso diario. Es un poco bajito, eso sí, hay que tener cuidado en las calles, pero a pesar de tener una calibración más rígida en la suspensión que el Clase A y un tren de rodaje con una altura rebajada gracias al paquete AMG Line, su puesta a punto es más equilibrada que la anterior generación. Si bien muchos elementos estructurales son los mismos del Clase A Sedán, la marca alemana le quiso dar un toque mucho más deportivo al CLA. Y la verdad, eso se nota sobre todo en las curvas, el carro se siente mucho más aplomado. Al final, el CLA es un auto de un enfoque mucho más deportivo, con una conducción más dinámica, mientras que su hermano, el A200 Sedán, va dirigido a un público más familiar. Para mi gusto, solo le faltan algunos elementos de confort o quizá la opción de una motorización más potente para aprovechar mejor el nuevo chasis y toda su estructura. Pero realmente es un auto con un estilo más juvenil, definitivamente la interfaz en Buick es increíble y el equilibrio entre deportividad y refinamiento que exhibe esta nueva generación mejoró notablemente en todos los apartados frente a su antecesor. La verdad, qué buena máquina. Así pues, el nuevo CLA ahora exhibe un nivel de sofisticación que está a la altura de la marca alemana, pues no solo mejoró en términos de diseño y tecnología, sino también en su experiencia a bordo, y más con el paquete AMG Line. No me queda la menor duda que este atractivo modelo fabricado en Hungría seguirá siendo uno de los preferidos en el segmento premium en nuestro país, gracias a sus prestaciones y a su atractivo precio de 127.900.000 pesos a la hora de hacer este video. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.